Inicia la cuenta regresiva y por supuesto nosotros le brindamos detalles acerca de las actividades que se tienen programadas para la toma de posesión el próximo 14 de enero. La información completa la tiene la periodista Mabel Saucedo. Gracias, compañeros. Efectivamente, un momento histórico es el que estamos a punto de vivir para este fin de semana. En este caso, recordemos que TN23 tendremos una emisión especial y transmisión especial con relación al cambio de mando. En este caso, pues también para que usted conozca cuál es el proceso que se llevará a cabo, nos acompaña la analista en temas políticos, Virginia Pinto, a quien le damos la bienvenida para que nos pueda señalar inicialmente el 13 ya hay movimiento de las actividades, también el domingo que es el 14 a las 14, las famosas 14 a las 14 y luego pues el 15 que también se tiene otro tipo de programa. Coméntenos un poco y explíquenos por qué se da y cómo es que se debe dar esta cronología. Muy bien, buenas, un gusto estar acá con ustedes. Justamente como mencionaba, vamos a tener un movimiento desde el sábado 13 de enero, ¿verdad? Van a ser 3 días de actividades en las que, bueno, el sábado vamos a ver el arribo de los invitados internacionales que se han contemplado por parte de las autoridades electas, ¿verdad? Para poder presenciar este cambio de mando. Y luego tenemos el día domingo, ¿verdad? Que es el día, por decirlo de alguna manera, el más importante, ¿verdad? Donde se da esa transición de mando, principalmente pues, del Ejecutivo, ¿no? Vamos a ver que hay actividad desde muy tempranas horas en la mañana en el Congreso de la República, porque ellos también van a llevar a cabo este cambio de mando de los nuevos diputados como de los diputados reelectos, ¿verdad? Vamos a observar que van a tener una sesión en la que se necesita pues que ellos elijan a la junta, a la nueva junta directiva del Congreso, se juramenten, ¿verdad? A la junta directiva y a los nuevos diputados y los diputados reelectos, ¿verdad? Esta nueva juramentación. Y luego, pues, a partir de haber completado este proceso, se tiene la presentación del informe del presidente Yamatei, ¿verdad? Como presidente saliente de sus 4 años de gobierno ante precisamente los representantes del pueblo, ¿verdad? Y pues es un acto significativo porque se presenta los avances que se han tenido en estos 4 años y justamente la salida del presidente, ¿verdad? Luego nos vamos a ubicar en el Palacio Nacional de la Cultura, Miguel Ángel Asturias, donde vamos a tener pues todo el acto protocolario del cambio de mando, donde se tiene el nombramiento del presidente electo y la vicepresidenta, ¿verdad? La imposición de la banda presidencial, su juramentación. Aquí hay que mencionar que el acto protocolario tiene sus generalidades, pero no hay un proceso o cuestiones muy específicas del protocolo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la toma de posesión anterior, el presidente Yamatei hizo la elección de una canción, ¿verdad? Específicamente que lo representara. Pensaríamos que podríamos ver algo parecido, ¿verdad? En este acto del domingo. Y luego vamos a observar que aquí en este acto solamente es la juramentación del presidente y la vicepresidenta, puesto que los ministros son juramentados en la noche, pero en el Palacio Nacional, ¿verdad? Vamos a ver también que se ofrece pues una recepción principalmente para los invitados internacionales, ¿verdad? Y justamente para el saludo del presidente electo. Y luego, pues, vamos a tener el día lunes para el presidente, ¿verdad? Se lleva a cabo el Te Deum, que es un acto, ¿verdad? Solemne que se le atribuye específicamente a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y es un acto
pues, tradicionalmente celebrado en cada, en cada toma de posesión, y que justamente viene de esa herencia española que, pues, que caracteriza la historia del país, ¿verdad? Otra cuestión que vamos a ver el lunes es la juramentación de los alcaldes, ¿verdad? La toma de posesión de los alcaldes, que cada una de las, de las corporaciones municipales, pues, tendrá que entregar y pues, asumir el mando, ¿verdad? Aquí vamos a ver que cada corporación realiza pues, su acto, y esto queda en un acta. Cada cuestión que se realiza, cada actividad que se realiza durante esa toma de posesión queda en acta, y luego la juramentación del alcalde actual al alcalde entrante, ¿verdad? Y la entrega, pues, del gobierno, del gobierno local, ¿verdad? A las autoridades electas, y la juramentación de todas las corporaciones municipales. Y también por la tarde vamos a ver que se realiza otro acto, ¿verdad? De agradecimiento, se le conoce generalmente al Te Deum, ¿verdad? De agradecimiento a Dios, pero lo vamos a ver en del lado de la iglesia evangélica, en la iglesia presbiteriana, a las 3 de la tarde. Y esas son las actividades que se tienen previstas para los 3 días de toma de posesión, por decirlo de alguna manera, en el que el domingo, pues, es el día más representativo para nuestro país. Claro, le agradecemos por esta explicación, para que usted también lo conozca, y sobre todo, pues, también que siga esta transmisión especial que tendremos a través de TN23. Importante también resaltar que para el lunes 25 se tiene previsto de que haya detonación de 21 salvas de artillería, y esto va a ser sobre la sexta calle frente al Parque Centenario de la Zona 1 Capitalina, para que usted también lo tome en cuenta, que son parte de las acciones que se realizan precisamente en este cambio de mando, en donde ya, pues, todas las autoridades electas van a tomar la posesión entre el domingo 14 y el lunes 15 de enero. Así que es parte de la información que tenemos en cámara. Diego Ulín, regresamos con ustedes al Estudio Central.